50 cosas sobre mí. Como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es una buena manera de conocernos, por eso quise hacer este video. Si eres nuevo por aquí o ya me conocías, este video va a hacer que me conozcas muchísimo más. Entonces, bueno, quédate viendo y conozcámonos un poco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para los que pasan por primera vez por aquí, mi nombre es Angie y esto es Make Up by Angie F. Y bueno, como ven en el título, hoy va a ser un poco diferente este video, ya que lo que quiero es que nos conozcamos un poco más. Y digo conocernos porque, bueno, yo les voy a contar 50 cosas sobre mí, o sea, Dios mío, no sé dónde voy a sacar tanta información. Y también me gustaría saber al menos una de ustedes, al menos una. Por favor, déjenme en los comentarios saber algo de ustedes para conocernos un poco mejor y, bueno, entrar más en confianza, que llaman. Y no siento más, vamos con el video. La primera es que me llamo Angie Lizeth Farfán Hernández, por eso el Angie F. Ahora sí, ¿no? Lo segundo es que tengo 26 años y nací el 4 de agosto. Y yendo con esto, con la fecha de mi cumpleaños y todo esto, me encantan los temas astrales. Así que bueno, yo soy Leo. Y cuarta cosa que me preguntan muy seguido es ¿de dónde soy? Soy colombiana. Y soy de Bucaramanga, Santander. Voy a hablar un poco de comida porque es que, ay, Dios mío, tengo un amor por la comida. O sea, jamás serviría para hacer dieta. Soy terrible. Me encanta el queso. Amo el queso en todos sus motivos, presentaciones, diseños. En serio, amo el queso locamente. Le puedo echar queso a todo si es posible. Y bueno, lo amo. E irónicamente, soy una ratona comiendo queso, pero mi mayor fobia son las ratas. No, en serio, no puedo con eso. Nada más pensar en ellas me da cosa. No, soy felizmente casada. No, soy súper friolenta, pero soy una friolenta mal. O sea, si estoy en la playa y hace brisa, yo tengo frío. Si estoy en tierra caliente, yo tengo frío seguramente. Dios mío, ¿por qué soy tan friolenta? Me encanta bailar. Puedo bailar mientras me hago una mascarilla y espero que pase el tiempo. Puedo bailar haciendo aseo. Puedo bailar en la ducha. Yo amo bailar en cualquier parte. Siento que me ayuda a liberar las energías, que me encuentro conmigo misma. No sé, es una forma como de desestresarme. Así la llamo yo y, bueno, me encanta. Irónicamente también, es que mi plan favorito no es salir a rumbear. Rumbear es como, no sé si lo dicen así en todas partes, pero es como que salir a discoteca y eso, no. Mi plan favorito es ver películas y palomitas. La perfección. Y la décima, ahí agregándole un poco ahí, porque Dios mío, que son muchas cosas. Mis palomitas favoritas son las que tienen caramelo. Ay, Dios mío, en Colombia comía las palomitas con caramelo que vendían en Cine Colombia y eran demasiado ricas. Y aquí son diferentes en Estados Unidos, pero igual, no me dejan de gustar. Siempre me han encantado las palomitas de caramelo. En Colombia se le llama crispetas. Tengo una hermana. Y yo no sé, siempre dicen que uno ama a los hermanos mucho, pero yo amo a mi hermana con todo mi ser. O sea, yo a veces hago el papel de papá y mamá con mi hermana y a veces se molesta por eso. Pero bueno, es que yo de verdad quiero lo mejor para ella. En serio, mi amor por ella es Dios. La amo muchísimo. Te amo, chatita. Y hablando un poco de amores, amo los perros. En serio, bueno, no sé, pero es mi animal favorito, pues, que pueda tener. Porque mi animal favorito, lo agrego como extra, son los delfines. Pero mi amor por los perros es gigante. Entonces, de hecho, tengo 3 perros. Uno en Colombia, que lo tiene mi mamá y mi hermana. Otro que lo tienen los papás de una amiga. Que, bueno, esa es otra historia que por Instagram está, si quieren pasar a verla. Y actualmente que tengo uno que se llama Max. Y esta es la cosita linda de mamá y papá. Les presento a Maxi. Me encanta acostarme tarde y levantarme tarde. Creo que tengo un horario medio raro. Creo que soy más productiva en las noches. Mi color favorito, yo sé que es medio cliché, pero ay, siempre ha sido mi color favorito. Que sí, con el rosado y lo amo, entonces mi color favorito es el rosado. La 16. Chau. Amo a los perros. Y bueno, esto a veces se toma mal, es que soy muy analítica. Y digo se toma mal porque casi siempre de primera impresión la gente cree que yo soy tímida. Porque soy como que, hola,
Soy muy callada, pero bueno, es que me gusta muchísimo analizar a las personas, no me gusta entrar hablando. Yo soy como que, oh, eres así, ok, te estoy conociendo. Se toma a veces a mal, no es que sea tímida, sí soy tímida, pero no como la gente piensa en extremo, porque... ¿Por qué no hablo? Porque soy analítica. Soy más de dulce que de sal. En serio que amo el dulce en todas sus presentaciones. Yo puedo comer dulce de desayuno, almuerzo y comida. Dios mío, lo amo. Suena horrible, yo sé, pero en serio que lo amo. Mido 1.60. Soy más de zapato cómodo que de tacón. Es lo que me gusta a mí. No me molesta verme un poco más pequeña entre la gente, porque igual es mi estatura. Soy estatura promedio. Me gradué de administración de empresas en Colombia en el 2015. No puedo empezar mi día sin tomarme un café. Si no tomo café, no soy persona. Voy como, café. Dame café. Ok, ya, volví a la vida. Y no me digan nada por eso. Yo sé que está mal, yo sé que hago mal, pero en serio, me encanta bañarme con agua caliente. Yo siempre, toda mi vida en Colombia me bañé con agua fría y aquí en Estados Unidos conocí el agua caliente, básicamente. Y fue lo peor. Ahora no puedo bañarme con agua fría. Bueno, es como un hábito que ya he tomado o que siempre he tenido, creo yo. Y es que no me gusta dormir con maquillaje. Y bueno, pienso en todo eso, que uno envejece muchísimo y luego al siguiente día el maquillaje es más difícil de quitar. Y bueno, no sé, siempre se me ha hecho costumbre, llegue a la hora que llegue, esté lo cansada que esté, siempre me desmaquillo. No me gusta hablar por teléfono. Pero yo sé que en serio eso también es como que a todo el mundo le gusta, pero me encanta viajar. Yo soy feliz montándome un avión, yendo en carro, empacando maletas, desempacando. En serio que viajar me hace muy feliz. Yo, en serio, prefiero viajar que cualquier cosa material. En serio, me encanta conocer nuevas culturas, nuevas personas. Bueno, son cosas que me hacen totalmente feliz, me llenan el alma y siento que me aportan muchísimo a la vida. Yo creo que eso nadie lo sabe, pero bueno, es que tengo un diente astillado y es este. Bueno, les cuento rápidamente. Me lo partí porque una vez iba en la moto, yo tenía una moto en Colombia, y iba en mi moto muy felizmente, y había un hueco como cosa rara, y una moto por esquivarlo me pegó a mí. Entonces al pegarme, bueno, yo no pude maniobrar bien la moto. Volé literal así, caí de pecho contra el pavimento. Me raspé desde acá hasta la rodilla, que también tengo una raspadita ahí. Y entre eso, mi diente fue ahí. En fin, fue una experiencia terrible. Lo peor del caso es que la siguiente semana me graduaba. Imagínense yo cómo estaba muriéndome con la cara así y con un diente astillado. Pensé que me iba a morir ese día, en serio. Pero bueno, tuve una muy buena maquilladora y tuve a un dentista excelente que arregló mi diente así. Yo no soy de maquillarme todos los días. Básicamente me maquillo cuando hago videos para YouTube, cuando les quiero mostrar un tutorial o cuando quiero practicar. Pero no me maquillo todos los días. Relax, que me conozcan, que me van sin maquillaje, en serio. Yo puedo andar por la vida sin maquillaje, pero me encanta maquillar. Y bueno, otra cosa que casi nadie sabe es que tengo un tatuaje. Dice Ohana. Ohana significa familia. Y tu familia nunca te abandona ni te olvida. Sí. Bueno, es una frase de Lilo y Stitch. Veíamos muchísimo esa película con mi hermana. Y mi hermana de hecho hace la voz de Stitch siempre, entonces era como que, ay, tú eres mi Stitch, yo soy tu Lilo. Y bueno, en fin, me hice este tatuaje porque siempre mi hermana y yo nos decíamos eso. Cuando me fui de Colombia fue como que, Ohana, siempre nos decíamos como que, hey, tu familia nunca te abandona ni te olvida, siempre estaremos juntas. Me tatué el Ohana por mi familia y la estrella porque, Dios, ¿por qué me da duro hablar del tema? No pensé que fuera un video sentimental. Y la estrella es por mi papá, porque él siempre nos dice como que a donde vaya siempre te guiará la estrella de David, no sé qué. Y bueno, es la estrella de la suerte básicamente de mi papá, entonces es como que de familia. Por eso el Ohana y la estrella. Bueno, soy cero rencorosa, pero cero, o sea, ay, en el colegio, en la universidad, todos mis amigos siempre me han regañado por lo mismo. Que soy cero rencorosa, pero es que mi mamá es un pan de Dios, literalmente. Mi mamá tiene cero rencor y yo estoy segura que se lo heredé a mi mamá. ¿Y por qué tener rencor si eso solo nos hace daño a nosotros? Entonces, soy cero rencorosa. Yo digo que es una virtud, muchos dicen que es un defecto, pero cada quien lo ve como quiere verlo. Yo soy muy positiva, siempre intento ver el lado positivo a todo. Y creo que esa es la clave de la vida, porque uno siempre tiene que ver positivo todo para que todo salga bien.
Es un poco irónica porque en la universidad nunca perdí materias y la única materia que perdí fue cuando me vine a Estados Unidos y bueno, por cuestiones de tiempo y todo eso no asistí a las clases, entonces la perdí por faltar a clases, por no saber nada del tema. Y la materia que perdí se llama marketing. De hecho, marketing ahora me gusta muchísimo. O sea, yo creo que me marcó terrible haberla tenido que repetir. Y no sé, me gusta muchísimo, después del maquillaje, por supuesto, el marketing. Bueno, esto es un secreto, un secretísimo, cuidado, lo cuentan, pero me encanta maquillar. Wow, o sea, no sé, es como... me relaja. Estoy totalmente ciega. Bueno, miope, básicamente. Tengo... lentes de contacto y gafas, no sé cómo le llamen ustedes, pero bueno, si no, soy como que... pero es que soy muy emocional. Y bueno, si me veo Titanic, por ejemplo, lloro las N mil veces que me veo Titanic, voy a llorar. Así de sensible soy. O sea, cuando me dicen que no puedo, me obsesiono hasta que lo logro. Dice mi esposo que es como que soy necia. Pero no es necia, es que digamos, me dices como que, hey, tú no puedes levantar eso. Ah, ¿que no puedo? Vas a ver cómo sí lo levanto. No sé si me hago entender, pero en serio, soy muy... que si me dicen que no, más ganas le meto, porque para mí nada es imposible. Creo que vamos en la 36, ya partí la cuenta. Es que nunca me he fracturado un hueso. La 37 es que no me gusta hablar ni de religión ni de política. Bueno, yo respeto la opinión de cada quien, el partido de cada quien y las ideologías de cada quien. Entonces, bueno, me quedo con lo mío, se quedan con lo de ustedes. No vamos a discutir por eso, el mundo es libre. Me gusta muchísimo el cuidado de la piel y creo que lo he desarrollado más ahora que estoy con el área de maquillaje, porque pues me gusta más todavía cuidar mi rostro, porque quiero que el maquillaje luzca mucho mejor y si mi rostro está bien cuidado, se va a ver reflejado en el maquillaje. Amo la ropa ancha. Bueno, la ropa ancha no, los pantalones anchos y las camisas pegaditas. De hecho, mi hermana siempre me ha dicho que parezco un hippie como me he visto, porque siempre me gustan los vestidos largos, las faldas anchas y así, y algo pegadito aquí arriba. De hecho, ahorita que está esa moda de que todos los pantalones anchos hasta la cintura, me siento en mi salsa. Soy alérgica a los camarones. Creo que solo los he probado de chiquita y la verdad no me acuerdo ni a qué saben. Y soy un poco alérgica a los gatos. En serio, me gustan los gatos, pero no puedo tener gatos ni estar cerca de ellos porque no sé qué pasa, que me da una alergia en los ojos horrible, parece que me pegaran dos puños. Y bueno, ya les dije que mi comida favorita es la de dulce, pero la favorita de las favoritas dentro del dulce es el helado. Siguiendo con la comida, es que en la comida salada mi comida favorita es la pasta. La puedo comer, la pasta, en todas sus presentaciones. Y el sushi, me gusta muchísimo el sushi. Soy de pocos amigos, la verdad. Los amigos en mi universidad fueron contados, en mi colegio fueron contados y actualmente son contados porque no soy de muchos amigos. Pero en serio que cuando tengo un amigo lo valoro demasiado y me entrego por completo a la amistad, porque para mí es importante y por eso no tengo tantos. Mi flor favorita es el girasol. No me gusta cocinar. Obvio, puedo cocinar si es necesario, no me voy a morir de hambre tampoco, pero no me gusta. Prefiero lavar los platos, pero no me pongas a cocinar. Soy muy confiada, no es confiada de que, ay, qué boba tan confiada, sino que confío mucho en las personas. Creo que todavía hay buenas personas en el mundo y bueno, ¿por qué no darles la oportunidad? Pero bueno, es algo bien, ¿no? Y ya perdí la cuenta y no sé en cuántas iba, así que la última es que soy zurda. Y bueno, esas son creo que las 50 preguntas, espero las haya podido responder todas porque a medida del video fui perdiendo la cuenta, me fui desordenando un poco. Pero en serio que les quería contar un poco sobre mí, espero que la idea haya sido muy clara, ya que hayan conocido un poco más de mí y de verdad que quise abrirme bastante a ustedes para que nos conozcamos, vean en mí no solamente la niña que maquilla, sino a Angie. Y bueno, aquí estoy, una persona real, común y corriente, con sus defectos, cualidades y feliz de aquí de estar con ustedes siempre. Y espero que ustedes también me dejen saber un poco de ustedes aquí, lo que quieran comentarme, qué comida les gusta, qué animal favorito es el de ustedes, color favorito, cuál es su nombre, no sé, lo que quieran, en serio. Déjenme saberlo aquí en los comentarios, de verdad que quiero conocerlos. Y bueno, si llegaron hasta aquí, mil gracias por ver este video, mil gracias de verdad por su apoyo. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olviden regalarme un like y si no se han suscrito a mi canal o son nuevos, bienvenidos. Les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Creo que también tengo otro y es que hablo muy rápido. ¿Lo notaron?
más cuando estoy como en confianza. Así que lo siento si hablé rápido en alguna parte del video. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por su apoyo y nos vemos el próximo miércoles. Bye.